Ja ho veus, aquest diumenge tenim una cita obligada amb IB3 i un derbi quasi dramàtic entre Salet i Balears i el Mallorca B. Avui hem estat amb Gustavo Siviero. El tècnic blanquiblau pot presumir de no haver perdut cap duel contra el filial vermell, però Siviero no mira en el passat i preveu un derbi tens i molt complicat en què amenaça la tercera divisió. La victòria suposaria la salvació pel Balears i una derrota del Mallorca B obligaria els vermells a jugar-s'ho tot a la darrera jornada. El derbi tiene una connotación especial por lo que nos estamos jugando. Siempre es un partido especial para nosotros, para los futbolistas, para la afición, y decir algo en contrario sería no estar siendo sincero. Y además este año, con lo que te decía, con la necesidad que tenemos ambos equipos de alcanzar cuanto antes el objetivo. Nosotros entendemos esa euforia y esas ganas de partido, y nosotros tenemos que saber manejarla porque, bueno, nos puede centrar, nos puede confundir y nos puede apartar del objetivo. No va a ser un partido decisivo para lo malo, me parece, para ninguno de los dos equipos. Ahora bien, un resultado positivo pondría muy muy claras las cosas para el que lo consiga. Luego se verá quién es capaz de manejar la ansiedad de mejor manera, quién es capaz de imponerse al rival, quién es capaz de psicológicamente jugar el partido que hay que jugar, pero eso solamente lo sabremos en los 90 minutos. El favoritismo es relativo, tanto sea si tú estás por arriba en la clasificación o como si vienes por abajo y nadie te da como favorito. Es un partido especial, aparte, se juega de otra manera. Entonces, las trayectorias hasta ese momento de cada equipo suelen contar muy poco.